Hace mucho tiempo, yo era la reina del inframundo. Me sentía muy tranquila, hasta que vino un ser malo, cruel y destructivo. Nunca creí que pasara esto, hasta el día que vi a Satán con mis propios ojos. Envíen a los refuerzos. Pero no solo venía a quitarme el trono, quería nuestra tecnología más valiosa, la llave de portales, y envió a su sirviente más poderoso a buscarla, Gato Sual. Me tengo que ir de aquí. En primera porque me arrepiento de ser la reina del inframundo, ya que con ello, casi la amenaza está acá. Vaya, Ori amiga, ¿me recuerdas? Pero qué bello trono tienes. Y un título de rey, en el cual puedes castigar a las personas que cometen estupideces. Mi jefe quiere el trono. Dame la llave Transwarp, y dejaremos tu hogar en paz. Primero muerta antes de que la haga el caos en los universos. Te lo advertí. Los beneficios te servirán, todopoderoso Satán. Oye, estúpido. No te permitiré que le hagas daño. Piensas que puedes derrotar a la muerte, pero hoy ya firmaste tu sentencia. ¿Y esta puerta? Oh, es una puerta para llegar a la Tierra. Mejor voy a la Tierra antes de que me maten. ¿Dejaste que se escapara con la llave, y aún no la mataste? Explora los multiversos, y averigua a dónde se fue Sarvente. Cuando consigas la llave, úsala para guiarme a ti. Sí, mi señor. Y cuando tenga la llave, seré el rey supremo de todo. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, fa la la la. Drink, fa la la la. Fa la la la.
Estoy muy aburrido, y no tengo nada que hacer. Tal vez debería visitar a mi mejor amigo Kofran, y podría quitarme el aburrimiento. Oye, Majin, ¿y qué hacemos aquí? Que no íbamos a comprar cereal. Sunki, tengo que sacar el dinero que me mandaron de otro universo para comer y pagar la renta de la casa, ya que este es el universo de Kofran, y no el nuestro. Oh, bueno. Y me pregunto dónde estará ese Lorex. No puede ser. Y ni siquiera he podido cansarlo. Creo que tengo mala suerte. ¿Y qué más me podría pasar este día? Un dinosaurio, culiado, va a interrumpir mis planes de matar al Metal Sonic, pero eso no lo permitiré. Así, ya no hay nadie que te pueda ayudar. Esto aún no se acaba, todavía tengo unas bajo la manga. Bien, ¿y ahora qué? ¡Ah! Ahí está un portal, tengo que irme caminando, en primera porque no tengo propulsores para volar. Y en segunda tengo que irme antes de que despierte ese Carnotauro del tamaño de un T-Rex. La concha de mi madre. Esta Mios tiene puerta y ya gasté mi último rayo de energía. ¡Ven la puerta, desgraciado! ¡Ábrete! Tengo muchas preguntas sobre ti, niño. 1. ¿Cómo te llamas? 2. ¿Quién eres? Y 3. ¿Por qué me salvaste de ese dinosaurio? Pues mira. Mi nombre es Jack Warner, y soy el hijo de Oswald Itaki. No preguntes cómo llegué al universo canon, pero bueno. Te salvé la vida porque necesito que me lleves a ver a mis padres, necesito contarles algo, y verlos solo. Una vez más. Creo que de tantos viajes multiversales que hice, ya me volví loco. Siento que mi vida es miserable. Ni siquiera tengo novia, y nadie me quiere por feo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y tú quién eres? Soy tu yo, pero del futuro. Y vengo aquí para hacer el caos y destrucción, porque se me da la gana, y además...
más, debería ser malo, se siente muy bien. No te permitiré que hagas destrucción en el mini pueblo que hay aquí. Tú te lo buscaste.